Hola, mi querido audiófilo y loco. ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Díaz. Gracias por ver este tu canal de audiófilos y locos. Y hoy es un día un poco difícil para aquellos que somos fanáticos de los Sennheiser 650 y del Shure Valhalla 2. ¿Por qué? Si conoces mi video sobre cómo comenzar tu trayectoria audiófila con audífonos, sabes que al final del video yo doy mi opinión personal sobre lo que tú podrías comprar y ser feliz y que se te paren los pelos por mucho tiempo. Y eso constaba del juego del Sennheiser 650 y el amplificador Valhalla 2 de la compañía Shure Audio. Pero hoy las cosas han cambiado. Te voy a explicar lo que pasa. Tengo estos audífonos, los PL Dynamic 1990 DT, a los cuales he querido hacer una reseña hace mucho tiempo, pero tengo tantos conflictos con ellos porque de verdad quiero hacer las paces y creo que las estoy haciendo gracias a este amplificador. El Beyer Dynamic 1990 tiene fama de ser extremadamente analítico, incisivo y un poquito chillón en las frecuencias altas de 8 kHz, por ahí. Y de verdad, te pueden llegar a lastimar si no tienes cuidado. He probado varios amplificadores y otras combinaciones, pero no había probado el Shure Valhalla cuando dije, bueno, esta debe ser la receta para domesticar al monstruo Beyer Dynamic 1990 Pro. ¿Y qué sucede? Que tenía el Shure Valhalla 2 y tenía el SH9 al lado. Y dije, bueno, vamos a conectar el Shure Valhalla primero. Y escuché un par de cosas. De hecho, la lista que estoy usando para probar los equipos está en Prime Phonic para música clásica, aquí debajo en la descripción, y para música popular y otras cosas, también tengo una lista en Tidal y otra en Amazon Music. Pero bueno, estaba escuchando la lista de Amazon y decidí probar esto con el Shure Valhalla. ¿Y qué pasó? Que sonaban bien brillantes, por supuesto, como siempre me ha sonado. Analítico, brillante, incisivo. Ahora, eso sí, vas a escuchar cosas que nunca has escuchado. Vas a descubrir tu música otra vez con estos audífonos. Sí, eso lo tienen y eso es claro, que son cristalinos, son bisturíes para los oídos, pero también de un modo impresionante, de lo mucho que puedes descubrir en la música con estos audífonos. Al ver que estaba sonando extremadamente brillante con el Shure Valhalla, que es un amplificador de tubo, lo próximo que me tocó fue pensar en probarlo aquí con el SH9 y dije, no, no es posible, no necesito lastimar más mis oídos. Pensé que iba a sonar más brillante. Y dije, bueno, no importa, vamos a conectarlo a ver qué pasa. Si es solid state, es de transistores, por supuesto va a sonar más brillante que el Shure Valhalla, ya lo había dado todo por perdido. Lo conecto, me pongo los DT1990, este sonaba más cálido, sonaba menos brillante que este. Entonces dije, ah bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo con los DT1990 Pro, a ver qué es lo que está pasando aquí. Terminé como una hora o dos escuchándolo porque descubrí una nueva faceta de estos audífonos. Y es que si están bien controlados, te abren la puerta a otro mundo musical. No podía creer lo que estaba escuchando con la combinación de este amplificador y los DT1990. Al igual que Topping, SMSL es una de las compañías que llevan la bandera y están a la vanguardia de la tecnología Chi-Fi. Utilizan los mejores componentes, algunos traen los convertidores Sabre, otros los convertidores AKM, otros utilizan módulos de amplificador clase D, otros los módulos THX, así que hay una pelea muy reñida
para encontrar el balance de este tipo de amplificadores en el mercado. Y esto es una gran propuesta. Es un instrumento musical extremadamente sencillo, poderoso y silencioso. Primero que nada, la claridad del sonido. Es un sonido sin ninguna distorsión. Te quitan el lente sucio, te levantan el velo, te lo desborran. Todas esas metáforas estaban ahí. De verdad, esto produce un sonido cristalino y sin distorsión, pero no es tan brillante como otros amplificadores que he usado. Y el resultado es un disfrute absoluto de la música. Te quedas embelesado pensando, qué bien está esto, qué cómodo me siento, qué conexión más directa tengo al artista, o al director de la orquesta, o al compositor, o a la orquesta, a los músicos. Gracias a esta combinación que yo no esperaba que iba a ser. Así que, mi Valhalla ya no es el rey. Porque también, no solamente por la tonalidad, sino que esto suena sucio. Esto suena áspero, suena borroso comparado con esto. Aquí hay transparencia, aquí hay distorsión. Distorsión agradable, que todos buscamos con los tubos. Pero si el timbre es brillante, si el tono es chillón, eso no es aceptable. Si hay calidez, yo estoy dispuesto a comprometer la situación un poco, pero si no hay transparencia, si hay aspereza y tras de eso hay brillantez, entonces tengo que reevaluar el orden de esta pieza en mi sistema. Ahora, yo no he hecho tube rolling, yo no he probado otros tubos, a mí me gusta probarlo como vino de fábrica, y de hecho este es el segundo set de tubos, porque este amplificador yo lo tengo hace mucho tiempo. Así que no debe ser que es tan viejo ni nada de eso. Promedio, yo creo que lo que tienen son como 50 horas de uso. He empezado a notar también que mis otros equipos Chic tienen esa huella sónica, que tienden a sonar un poquitito, un poco más brillantes de lo normal para mi preferencia. He vendido mis otros productos Chic, que he tenido varios, y creo que posiblemente este lo vaya a vender también. ¿Quiere decir que me vaya a comprar este? No necesariamente, pero te lo estoy diciendo a ti, amigo o amiga, que quieres gastar tu dinero bien gastado, que quieres conservar el dinero que no necesitas gastar. Estoy aquí para ayudarte, para que sepas que no tienes que estar gastando a lo loco. Me gusta cómo el amplificador con el Behr y con el Sennheiser interpreta los sonidos del cello y el piano en la grabación de Alisa Bernstein, donde ella toca Dvorak y toca el rondó de Dvorak, que se escucha bien el cello, se siente el espacio de la sala, tú puedes ver, percibir de qué tamaño es ese teatrito pequeño, el piano está a tu izquierda y los martillos del piano hacen un sonido súper súper delicioso. Parece como si estuviera tocando un Borsendorfer, un piano así más robusto. No suena como un piano fino, pequeñito ni brillante. También estuve escuchando la canción Diálogo de Chicago y la guitarra eléctrica, el trémolo especial, el sonido del tan-tan, el bajo también, súper articulado, bien presente. Es un sonido de verdad espontáneo, poderoso. Es un sonido que no se aguanta. Otras cosas como James Taylor, Michel Camilo. Definitivamente hay algunas cosas que en este amplificador se oyen súper delicioso. Estuve escuchando los estudios de Chopin con Murray Peraya, que es un disco que me gusta probar mucho. Y el clavecín bien temperado. Varias grabaciones que tengo. La música sinfónica también. Estaba escuchando unas grabaciones de mi orquesta tocando, donde yo he tocado, y de verdad se siente la profundidad del foso, se siente el tamaño, la escala de la orquesta y el rango dinámico sin límite.
Es así de bueno. Al fin y al cabo, si decides comprar el SH9, vas a ahorrar como $70-$80 y vas a ganar definición, vas a ganar silencio y una distorsión bajísima. Adicionalmente, esto tiene potencia para mover montaña. Este está diseñado específicamente para usarse con audífonos como los Sennheiser 600, 650. Y por supuesto, puede mover otros audífonos, pero esto es una bestia. Esto nada lo detiene, son 6 vatios. Y vale menos de $300, creo que está en $280 y pico. Esto vale 350 o más. Y no, esto no es ultra high-end, pero no tiene que serlo. Hoy día, y es lo que yo digo en mi episodio sobre los audífonos, tú puedes tener esto y unos Sennheiser o unos Beyerdynamic Dynamic y gastaste menos de $1,000 y tienes un equipo de música que compite con equipos de audio de miles y miles de dólares. En tu casa, en una esquina, no molestas a nadie. Yo de verdad no entiendo, yo no entiendo el tipo de transistores de salida que utiliza esto. No sé si son unos especiales de THX y por eso lleva la denominación THX, o si eso es un tipo de firma de software que le aplican para ecualizarlo. Pero esos módulos que tienen de amplificación son mágicos. El sonido es balanceado, texturizado de una manera agradable. No suena estridente como tú esperas cuando ves un aparato así de este tamaño. Dice, eso va a sonar brillante. No, puede sonar hasta cálido. Especialmente ya cuando entonces estás cambiando los 650 o los 660S. Tremendo. También lo escuché con varios de los monitores internos. Muy poco ruido, no se oye ese tipo de hiss que a veces se oye en los monitores internos con otros amplificadores. Se comporta muy bien y el sonido es excelente. El precio es fantástico. Ok, no tiene DAC. Esto es para puristas. Además de eso, pues, la razón por la cual no tiene DAC es porque este es el complemento para su compañero, el S9, que es el DAC de SMSL, que puede ir entonces como un stack y puedes conectarlo balanceado de ahí a esto. Tengo entendido que este diseño no es puramente balanceado, aunque tenga esta conexión, no es 100% balanceado, pero lo probé con mi cable balanceado en los 660S y los resultados fueron excelentes. Un gran sonido. No me queda mucho por decir. Este sistema de los relays yo no entiendo muy bien porque tiene un setting donde puedes apagar el control de volumen para entonces utilizar otro control de volumen o para supuestamente no gastar los relays porque es un sistema de relays. También quizás yo hubiese preferido que tuviese botones en vez de hacerlo todo. Otra cosa que es un poquito ridículo y que no tuve que ser así es que ellos decidieron ponerle 3 patas. Eso es algo que alude al estilo audiófilo, ¿no? Pero entonces te pasa esto muy a menudo, que se pone cojito de vez en cuando. El control remoto es interesante porque si lo pones en el B, en el modo B, puedes dedicarlo a esta unidad. En el modo A, entonces, lo puedes utilizar con el DAC. Así que esto te sirve para las dos unidades y para otras unidades que sean de SMSL. Y si tienes el botón de función que te permite cambiar la ganancia y este botón que está aquí, que tiene una flecha para abajo, no entiendo, es otro tipo de función. Te permite seleccionar si las entradas son balanceadas o sencillas.
El control de volumen, pues, es una cosa rarísima, pero es porque tiene relays, que supuestamente es todo por resistencia y elimina ruido. Y es cierto, no hace nada de ruido. Solamente que hace ruido cuando subes y bajas el volumen. Qué irónico, ¿verdad? Pero puedes apagarlo, encenderlo, porque aunque sea una unidad sencilla, purista, puedes sentarte en tu silla y controlarlo el volumen. Es lo único que tienes que controlar en realidad. No vas a estar cambiando de entradas y salidas. Pero, pues, el control remoto es agradable. Es de plástico, pero no es un plástico extremadamente brilloso ni que grite que está mal hecho. En fin, es un amplificador fácil de recomendar. Vas a escuchar detalles que no te imaginabas que ibas a escuchar en la música. Vas a escuchar música cálida. No vas a escuchar ningún tipo de ruido. Lo puedes utilizar con los monitores internos, pero también son fantásticos con los Sennheiser. Y en especial, creo que encontré el compañero o compañera que se lleva bien con esto. Hasta ahora. Tengo otros amplificadores por probar, así que no te vayas. Quédate con nosotros porque tengo otras reseñas de amplificadores que vienen por ahí, de audífonos. Te los recomiendo porque creo que por $700 tienes el S9 y el SH9. El S9 no lo he probado, pero me va a llegar pronto. Lo voy a probar. Espero que sí. Dicen que esa unidad es aún más sobresaliente que esta. No conozco. Habrá que ver. Pero sí te digo que esto es como amplificador puro, audiófilo, sin ruido y sin mucha coloración. Creo que es de las mejores cosas que he escuchado por ahí. Y no suena brillante. Eso es sorprendente de verdad. ¿Qué te parece? ¿Conoces esta unidad? ¿Te interesa? Consideres ayudar a este canal utilizando Patreon, Buy Me a Coffee, comprando mi álbum en la página de audiófilos.com. También puedes comprar el álbum en DSD 128 bitrate y lo puedes descargar inmediatamente. O compra la mercancía para pelos del canal de Audiófilos y Locos, que también está todo en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.